7 escenas no aptas para sensibles en caricaturas. Bienvenidos a la Dimensión 51, un espacio dedicado a un mundo alterno, donde Dragon Ball no lo es todo. Aquí hablamos de series, películas y más. Hoy les ofrecemos las 7 escenas no aptas para sensibles en caricaturas. Quizás te preguntes, ¿a qué nos referimos? Pues déjanos un like y suscríbete mientras te explicamos qué son fragmentos, capítulos enteros e incluso algunas series completas que aparentaban ser para niños y terminaron siendo las responsables de depresiones, trastornos de ansiedad y quizás un par de noches sin dormir para las personas más delicadas. Es necesario recordar que se debe ver este tipo de videos con mucha prudencia. Ahora sí, comencemos. Bienvenido a Play Over. Siete, la depresión de Tom. En el último capítulo de la serie Tom y Jerry, Tom se empezó a enamorar de una gatita blanca, muy interesada, pendiente del dinero y lujos, cosas que Tom no tenía. Tom cayó en la bebida, empezó a tomar y a tomar hasta más no poder. Y vemos decenas de botellas vacías de leche en la mesa. Después se sienta en las vías de un tren esperando que llegue el final, algo que Jerry ve de lejos muy triste. The story of a cat with a broken heart. A pesar de todo, sentía afecto por él, algo de amistad. Pero a su vez se sentía afortunado porque a él no le pasaba lo mismo. Tenía a su ratoncita felizmente enamorada, pero... ¡sorpresa, sorpresa! Pasó su ratoncita en un carro lujoso con otro ratón. Cuando Jerry la vio, se fue, se sentó al lado de Tom y termina el capítulo con un sonido de fondo. Solo nos queda imaginar cómo el tren se acerca y estos dos personajes no hicieron nada para retirarse. 6. Steven Universe, Fribble. Me perdería, igual que mis pantalones. Puede volverse. La serie de Steven Universe se volvió una serie de culto, una de las series icónicas de la década, junto a Un Show Más y Gumball. Fue mejorando progresivamente. Cada temporada era mejor que la anterior y traía más fanáticos. Pero en la primera temporada surgió algo muy impactante. Afortunadamente no tenía tantos fanáticos y quienes lo vieron podían recomendar no ver ese capítulo. Cuando Steven se encuentra con un cristal mágico que logra convertir la materia en vida, decide ayudar a su amigo Pidi, que lo ve trabajando con el disfraz de la familia de Fribo. Un vaso lleno de papas fritas. Entonces coloca el cristal mágico para que el disfraz cobre vida y trabaje solo. Pero todo se salió de control. Se convirtió en un ser poderoso, maligno y con una mirada aterradora. ¡Eres horrible! ¡Te odio! ¡Siempre te odié! Espera, siempre... 5. CatDog, el dentista. En una oportunidad, nuestros amigos bizarros, CatDog, solito en el mundo vive el pobre CatDog, lo siento, para mí es inevitable. Entonces, les decía, fueron al dentista y como siempre, Gato era el ser más prudente y cuidaba sus dientes al máximo. Mientras que Perro comía hasta la basura, literalmente, y al ir al dentista se llevaron una sorpresa. Resulta que su anatomía amorfa hacía que el descuido de Perro le afectara a los dientes de Gato, y el cuidado de Gato ayudara a mantener los dientes de Perro grandes y fuertes. Lo más espeluznante es lo que llega a hacer Gato para poder limpiarle los dientes, algo que... mejor véanlo ustedes mismos, por favor. 4. Invasor Sim, coleccionista de órganos. Miren, les seré muy sincera, nunca ha sido una de mis series favoritas, pero mi hermano era muy fan y llegué a ver esta serie, incluso su película del 2019, la cual admito que disfruté, pero mi hermano mucho más.
Este capítulo recuerdo haberlo visto en TV y no aguanté mucho. A los pocos minutos me paré y fui a otro cuarto. Era una niña y mi hermano mayor lo toleró. Sí, yo era una niña sensible. Se trata de que Deep recibe unas gafas de rayos X y descubre que los órganos de Sim no son humanos. Ubicación de ovnis. Desconocido. ¡Increíble! ¿Ves gas para vencer a mi enemigo? Pero como cosa rara, Deep revela su plan y le advierte a Sim que lo revisarán en el médico y se darán cuenta de que no tiene órganos. Sim aprovechó este conocimiento para robar órganos a todos los niños, porque según su lógica es cuanto más órganos, más humano. Ese tiene palomitis, el otro es solo un hipocondriaco, arréglalo. De verdad, fue repugnante, más de lo que generalmente la serie es. 3. Noche de brujas en Betty Boop. Ok, pondré esta en tercer lugar porque es el origen de los capítulos no aptos para los sensibles. Betty Boop hizo un capítulo especial de Noche de Brujas, el cual poseía imágenes de huesos muy fuertes, con transformaciones bizarras y con un movimiento muy enfermizo. Realmente muy aterrador para la época, algo que realmente no muchos esperaban teniendo en cuenta que en esos tiempos las personas eran más sensibles y se esperaba que las caricaturas solamente causaran risa y no miedo. Importante, antes de seguir con el número 2 y el número 1 de este top, necesitamos dos cosas. Primero, que estén preparados para lo que viene debido a que esta información es fuerte. Segundo, si te está gustando el video, déjanos tu like y les daré 5 segundos para que comenten la serie más bizarra para niños que te puedas imaginar. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ahora sí! Dos. Coraje, el perro cobarde. Tenemos que elegir. Sí. En esta serie encontramos una gran cantidad de capítulos que no son aptos para personas sensibles, causando unos más impactos que otros, pero todos en general son aterradores. ¿Te gustaría un top de Coraje? ¡Déjalo en los comentarios! Pero en lo personal, The Mask es el más impactante de todos. Recuerdo que de pequeña lo vi y quedé traumada por lo terrorífica de la máscara. Esa cara blanca y esos ojos vacíos mostrando tantos detalles pero una ausencia de alma. Y esa forma de ser violenta con coraje sin motivo alguno. ¡Coraje! Causándole muchos daños y maltratos físicos y psicológicos. Resulta que es una gata y realmente, para mí era una gata malvada. 1. Remy Stimpy. También tenemos que elegir. Y claro, de número 1 tenemos una serie que nunca me gustó, llena de asuntos grotescos, bizarros, siniestros y mucho más, Remy Stimpy. Pero el número 1 es el capítulo perdido, el cual no es un mito. Y mientras buscaba un capítulo para aclarar lo poco apta para sensibles de la serie, encontré La vida apesta, un capítulo el cual poseía un nivel exagerado de maldad y fue el culpable de que cancelaran la serie. Se trata de que Rem estaba decepcionado de la vida misma y empezó a cuestionar todo de la vida, mostrándole a Stimpy todo lo malo de la vida, pobreza, hambre, guerras, entre otras cosas, demostrando que la vida apesta. Aunque se trate de series animadas, algunas poseen un contenido muy fuerte, no apto para todo el mundo, pero este fue mi top personal. Dime qué cambiarías, qué agregarías a este top. Leeré todos los comentarios. Y claro, este fue un top de series para niños. Cuando quieran un top de series para adultos como Los Simpsons, Padre de Familia u otra clase de series para mayores, coméntalo y pronto lo haré para ustedes. Sin nada más que agregar, me despido y espero que puedan dormir bien esta noche. ¡Adiós! Un gran saludo para estos guerreros.